Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy os traigo este tutorial de Avon. Es un make-up, un look muy veraniego, muy facilito de hacer, muy simple. Y si te gustan estos colores que llevo puesto y no tienes mucho tiempo y necesitas algo rapidito, quédate a verlo, ¿vale? Gracias, hasta luego. Hola a todos y todas, perdonen por no haber hecho muchos vídeos últimamente, pero he estado un poco ocupada, he estado cambiando de trabajo y estoy muy contenta, tengo un nuevo trabajo y por eso no he tenido tiempo de grabar ni nada de eso. Así que perdonen a todas mis fieles amigas y amigos que me veis siempre. Sigo aquí, solo que es que he estado un poco atareada. Y empezamos con. Ya he estado aplicando algo en mi cara. He aplicado una crema solar de Avenir de un factor de 10. Luego, seguidamente, he puesto un concealer, este de número 17, 17. Se llama Hideaway y lo he puesto en la ojera, en la parte de la ojera, en las imperfecciones, granitos, etcétera, etcétera. Ya sabéis, en los sitios que hay que tapar un poquito más, ¿no? Bueno, luego apliqué esto de aquí, que es de Benefit, se llama The Professional, ¿no? Que es para los poros. Para minimizar los poros de la piel, solo puse un poquito. Como veis, el producto no es muy grande en sí. Bueno, me imagino que el que compréis en la tienda es más grande. Es que este es un trial size, es un ejemplito que te dan, ¿no? Este me venía en una revista y lo he estado probando hoy, por primera vez, lo he abierto hoy. Y es de Benefit, ¿no? Seguidamente ya voy a utilizar los productos de Avon, que como he dicho, este look es muy veraniego. No quiero poner ningún BB cream ni ningún foundation. Perdona que diga todos los términos en inglés, pero es que ahora mismo no me sale, no así de repente. Ningún maquillaje en crema, ningún maquillaje de ninguna BB cream, ¿no? Entonces voy a usar esto de aquí de Avon, que son unos polvos sueltos. A ver, con los brillos pone Avon, como veis, este tono es de almendra, es un personal match, 15 gramos, como veis, el tarrito, polvos sueltos. Y voy a utilizar esta brocha de aquí, una media, esto como veis es una brocha cuquísima de Hello Kitty. Lo pasemos así, cogemos un poco. Sacudimos un poquito el resto. Bueno, pues aplicamos bien, ¿no? Toda esta parte. Y no queremos tampoco venga abajo, ¿no? Con la calor tampoco, el maquillaje. Entonces, el maquillaje en polvo va mejor en verano, ¿vale? Bueno, pues. Hemos puesto un poquito. Si ya estáis morenitas, no necesitaréis mucho. Solo para cubrir un poquito y darle un poquito más buen aspecto a la piel y a la cara. Pues ya con eso vale, ¿no? Pues aplicamos, no olvidar nunca la parte de aquí del cuello, ¿no? El vestido que llevo hoy puesto, mientras que me pongo esto. Este de Matalan, es así, no es muy cortito, es un poquito por encima de la rodilla, ¿no? Más o menos. Este de Matalan. Me lo compré el año pasado en las rebajas, no me acuerdo muy bien el precio, pero estaba muy bien, ¿no? Está aplicado. Yo me veo más o menos bien, ¿no? Para cubrir un poco la cara. Luego, si queréis, os podéis poner un poquito de bronzer
Un bronzer de estos de meteoritos, ¿no? En este caso, sigo usando algo de Avon. Este es de Arabian Glow, Bronzing Pearls, perlas bronceadas. ¿Vale? Y esto otra esponjita aquí, quitamos. Tienen como rosa, marroncitas, amarillas, blancas, para darle el aspecto así bronceado, ¿no? Vamos a aplicar un poquito. Ya os digo, la que esté muy morenita, creo que ni lo necesita, pero yo no, yo en este caso, sí. Sí. Aunque hoy, el día de hoy es estupendo. ¿Listo? Y ahora ya vamos a aplicar las sombras. Para este maquillaje voy a utilizar solo una sombra. No quiero recargarlo, no quiero aplicar muchos colores, solo lo voy a hacer lo más básico posible. Y voy a ponerme esta de número 7, number 7, el color es 60 Mink Stay Perfect. Y dice que es hipoalergénico. Es una letra tan chiquitita que no creo que se vea, pero bueno, pruebo, ¿no? Pues esta de aquí es un tono tirando, como, no sé, entre gris y un morado muy apagado, ¿no? Una cosita así, entre dos colores, ¿no? Una mezcla. Y marrón al mismo tiempo también, ¿no? Tiene su pequeño aplicador, pero no me gusta menos aplicador. Prefiero una brochita. Más o menos media. Y aplicamos más bien por aquí, por la zona baja, ¿no? Del ojo. También tiene así como unos destellitos, ¿no? Brillante. Muy finos, ¿no? No se nota nada de glitter ni mucho menos. Es solo un brillito así, ¿no? Que le da así muy, muy elegante, ¿no? No es nada pesado. ¿Vale? Se está ya viendo ya el color. Un poco. Un poquito más. Me gusta tener colorido entre los ojos. Pero aquí. Suave, suavísimo. Pues nada, los ojos. Y ahora voy a ponerme el eyeliner. Voy a utilizar este lápiz. Este es de Avon también. Ahí está. Y es un color verde, un verde entre turquesa y verde, ¿no? Verde, voy a hacer un pequeño swatch. ¿Veis? Verde más oscuro. Y aplicamos por la zona de así del párpado. Muy cerca de las pestañas, si podéis. Si os sale un poquito más gruesa, no importa, ¿no? Porque es un color muy bonito y así le dais un poquito más de color al párpado, no importa, ¿no? Porque ya como llevo solo un color de sombra, pues sí le dais un poquito más de color, ¿no? ¿Se ve? Un poquito en el lagrimal. Y fuera del lagrimal, aquí. Por la parte de fuera del ojo. ¿Vale?
poquito por dentro otra vez. Muy poco, ¿no? ¿Vale? Pues así. Básico y rapidito, ¿no? Y ahora ponemos un poco de rímel o máscara. Sigo con esta, amigas, amigas, ya me la habréis visto otra vez, la de Thick and Fast Benefit. Es la primera que he cogido, para ser franca. Abrí el cajón y está cogida. Vamos, tengo muchas más, pero esta la quiero terminar, ¿no? No, como no sé si habréis dado cuenta, no me las he rizado con rizador ni nada, solo tal cual. Una pasadita, solo en la parte de debajo siempre hago y en la parte de arriba un poquito más, ¿no? Más pronunciadas. Y por último, este labial de Avon también. Este es también de... No, no es de Arabia, perdón. Este 24 quilates, God Lip Gloss, ¿no? De 6 mililitros. Es como un coral con unos pigmentos así como dorados. Y aplicamos. Es un color así muy, me gusta porque es muy, para el verano me gusta mucho, ¿no? Muy veraniego. Vale, pues ya termino. Este es el look que ha salido de productos de Avon y otros que no son, pero casi todos de Avon. Y es mi look veraniego para este año, ¿vale? Espero que os haya gustado y hasta el próximo. Hasta luego. Bye.